Diferentes colectivos de la ciudad, con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, han organizado numerosas actividades. Como les venimos comentando, el Ayuntamiento de Andújar, a través de la Concejalía de Medio Ambiente, ha desarrollado una amplia programación de actividades en las que se incluyó un pleno infantil y una serie de talleres dirigidos a los escolares del municipio sobre esta temática, además de una ruta interpretativa por el Camino Viejo hacia el Santuario de la Virgen de la Cabeza. Carlos Cuesta, educador medioambiental y coordinador de las actividades. Lo que estamos haciendo aquí a través de estos talleres es representar el programa de educación ambiental que está realizando el Ayuntamiento de Andújar en los colegios, y hemos puesto aquí tres talleres para llevarlo a la gente de Andújar, para ver la importancia que tiene, por ejemplo, cómo puede ser reciclar papel, la importancia que tienen los huertos ecológicos, la importancia de las plantas aromáticas de nuestra sierra. Y nada, nosotros somos CAEMPA, somos una consultora ambiental que nos dedicamos también a proyectos técnicos y también a somos educadores ambientales. Y poco más, y aquí estamos, como podemos observar, con todos los chiquillos de los colegios que han venido a realizar pequeños talleres. Y nada, ya estamos colaborando con el ayuntamiento en este día. Y también decir que el domingo, bueno, ya no, porque ya no quedan plazas, pero el domingo se realizará también una ruta interpretativa en el Camino Viejo del Santuario, desde el Santuario Virgen de la Cabeza hasta el lugar nuevo, donde haremos una ruta interpretativa de las plantas, de las rocas que nos encontramos en el sendero. A ver. Por eso la hoja de la planta son verdes, porque tiene una sustancia que se llama clorofila, que es de acuerdo con esta sustancia. Gracias.